6:30 de la mañana. Muy buenos días. Nos quedamos a dormir, amigos, les comento. Y como siempre, pues nosotros despertamos temprano, todos están durmiendo. Y dije, voy a ir a regar las plantas. Ya vieron el amanecer hermoso, aunque me desperté 6. Escapé como que cuando sale el sol. Entonces voy a regar las plantas. Ya tomé mi cafecito para empezar el día, obviamente. Y aquí les comento que las frutas están súper con frutas. Ahorita les voy a mostrar. Miren. Ay, está súper bien. ¿Se acuerdan que el otro día, el anterior video, coseché aquí frambuesas? Pues nuevamente, miren, hay frambuesas. Entonces voy a cosechar unas cuantitas. Y se acuerdan del año pasado, sí, que estas se abren de noche. Miren cómo se han crecido. Nuevamente se van a volver a abrir, amigos. Y el pasto hay que cortarlo. No sé si lo iremos a cortar el día de hoy, pero hay que cortar porque miren cómo se ha crecido aquí. Estaban yo con capaturas. Entonces así, amigos, empezamos el vlog hoy, fin de semana. Decidimos quedarnos con Gyokan y amanecer acá. Ay, qué rico se siente. Empecemos con el vlog, denle su like, suscríbanse. Una vez habiendo tenido una vista preciosa, un amanecer bonito, ahorita ya nos estamos de ida. No estamos de ida. Ustedes saben que siempre que venimos acá, no, obviamente no siempre les muestro, fin de semana siempre le llevamos a Pasha comida, como de costumbre, que no se pierda la costumbre, porque él espera. Claro que aquí el señor le da de comer, lo cuida bastante bien, pero nosotros siempre, de parte de nosotros, siempre le llevamos comidita a Pasha. ¿Dónde están? Unos gatitos acá. Temprano andan jugando, pero se escapan. O bellas larmas. ¿Se acuerdan en el anterior video que les mostré esos gatitos que estaban jugando? Por acá andan. Ya se escaparon. Mientras que acá le anda de comer a Pasha. Miren cómo acá se ha hecho ormán, como dicen, la selva. Solo escuchen. Ya viene Pasha, ya, claro, pues ya desayunó. Está bien, solamente que camina despacito. Buenos días. Como la remera su madre. Tamam, geleceğim.
Merhaba amigos, muy buenos días. Ya cara lavada, agarrado el cabello, listos para salir. El día de hoy, fin de semana, ustedes han visto, nos hemos quedado acá donde mis suegros. Entonces ya estamos listos porque nos vamos a ir de picnic. Nos vamos a ir desde temprano, vamos a desayunar allá, al lado del río, vamos a comer. Vamos a irnos toda la familia, aprovechar que estamos así, verano, para aprovechar este tiempo bonito, caluroso. Entonces nos vamos a ir todos para allá. Por acá, miren, ya tenemos todas las cosas, bolsas, todo, comida, para cocinar allá. Así que acompáñenos hoy, domingo de familia. No olviden darle bonito like a este video, por supuesto. Espero sus comentarios, comparte este video y te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Prende la campanita de notificación y acompáñanos. Gioca, ¿ya está listo? ¿Gioca? ¿Gioca? Hola. ¿Hacérmese? ¿Listo? Listo, está listo. Gioca. A ver, Aylile, a ver, ¿qué te quieres? Aylile, a ver, picnic yapacağız, pazar günü. Pazar günü, iyi var. Picnic. Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın, Arife, merhaba. Ya, morgen. Buen día. Buen día. Buen día, buen día. Her sabah birbirimize buen día diye sesleniyoruz. Şimdi derelere gidiyoruz. Evet, pikniği yapacağız. Kahvaltı ekşes orada. Evet. Como siempre, yolurum bir şey toplarsa baksana. Nosotros nos vamos caminando, mi suegra, mi suegro, mi otro cuñado, el menor, y nuestros vecinos han ido en auto. No entramos todos en auto, así que nosotros vamos a pata. Obviamente, mucha agua. Compró que otra agua para cada uno. Ay, de verdad que aquí es una bendición vivir para este lado arriba. Gracias. Miren amigos, las moras blancas. Directo, yo sé, yo sé. Coyamán, Coyamán. Dolu. El arroz está cargadísimo. Miren, se caen al suelo. Nadie la cosecha. Cargadísimo. Boş mu ondan mı kimse girmiyor? Baksana. Dolu içinde. Amigos, miren el patio. Ya se me engel. Bunu bakmak yere ki. Kimse yok ki. Baksana. Este caminito me gusta. Por todos lados las moras blancas se han caído al suelo. Está todo pegajoso. Este caminito nos lleva al río. Me gusta. Yo voy despacito porque voy grabando para ustedes. Porque ustedes igual presencien. Ya estamos aquí ya. Son 10 minutitos que hemos caminado. Todo en bajada. ¡Qué camino precioso! Me encanta. Miren aquí el árbol de granada aquí de la vecina. Ay, tiene una vista hermosa. Escuchan el agua ya. Yaşasın. Yaşasın. Buralar karadı tokili. Karanlık mı ne? Erik mi ne? Ya
imagínate. Hola, ya. Hola, ya. Miren, la mía, las vaquitas aquí. A la orilla del. Pero ya están los patos. Mira, amigos, aprovechando aquí que estamos, vamos a preguntar los precios. Ay, ya como pularon a la gente, Ana. Usamos trash la mochila, vida. Hola, ya. Hola, Arife. Está muy líquido. Anne, bu sefer kahvaltı daha da yapacağız. Evet, çok güzel. Suyun sesi, orman çok güzel. Değil mi? Evet. Bana da iyi gelecek inşallah. Bütün abonelere bana selam gönderen, dua eden, bana sağlık dileyen bütün abonelerin hepsine kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Hepinizi öpüyorum. İyi, tamam. Teşekkür ederim. Hep çıta kalmalısın. Evet. Amigos, ya hemos llegado y hemos puesto aquí esto para el picnic, como manteles. Y aquí vamos a desayunar junto a la orilla del río. Todos estamos haciendo ahorita, algunos están recogiendo leña, yo acá está recogiendo leña. Pero ya por el otro lado, Yasemin está lavando el pollo junto a Arife. Yo ando por acá colocando la mesa. Entonces vamos a desayunar aquí, como les dije. Todos estamos juntos, hemos venido como familia el día de hoy. Ahí a fuego, cocinando a fuego, mi suegra, para el desayuno. Amigos, acabamos de desayunar y me vine aquí al lado del solcito con mi sandalia. Mientras allá los otros igual le andan conversando en la parte de atrás, si logran ver. Están ahí conversando. Y pues yo aquí tomando sol. Mi suegra anda por allá con mi suegro. La estamos pasando bien bonito. Amigos, llegó la hora del almuerzo. Miren el pollo a la parrilla. Ya todos andan comiendo. Arife, ahorita. Ya se me anda por acá. Estuvo recogiendo manzanilla. Ya después de un rato nos vamos a ir porque hemos estado bastante tiempo aquí. Papá, ¿tiene un limpio estar ya, Semi? Mírenla. ¡Wow! Directo de la montaña. Amigos, acabamos de llegar a la casa y estoy con mi durazno, igual que yo con mi durazno. Yoruldun mu Gökhan? Hala, yorulduk, yorulduk. Hava çarpı bize. Daha havası çarptı, evet. Ama artık evdeyiz. Dinleniyoruz. Akşamüstü güneş batmak üzere. Evet, manzara güzel bu saatte. Oturduk, hava da güzel esiyor. Oh. Burada oturacağız biraz. Evet. Gerçekten güzel. Buenos días, amigos. Ayer llegamos súper cansados, les comento, a la casa. Ahorita es por la mañana, les comento que no tuve una buena noche, estoy con unas alergias horribles que me pican terrible. Entonces ahorita estoy de ida aquí a la posta de salud a ver que me saquen algún, tal vez, laboratorio, me vean. Porque no sé qué ha pasado, parece de lo que he ido a la montaña, el miércoles, la anterior semana, ni bien al siguiente día me comenzó a picar, pero como que tomé para la alergia y dije, debe ser alergia y todo, pero no me pasa, amigos, y me ha salido sarpullidos por todos lados. Anoche sí que realmente ya no me aguanté, porque terrible, si les mostrara, en toda la parte de lo que es mi barriga, en la parte de abajo de los senos, la axila, en la parte de abajo de la barriga, ¿no? Entonces, así, amigos. Entonces, ahorita estoy ida para allá, para la posta de salud, a ver que me vea el médico y que me dé una crema o algo. Y que ya me deje picar con esta calor, no saben cómo me pica. Entonces estamos de ida para allá con Gioca. Bueno, Gioca me va a acompañar, porque ya ahora voy a cambiar posta de salud, porque vivo por acá. Entonces nos vamos para allá, a ver qué sale. Acabamos de llegar aquí a la posta de salud. Nos costó encontrarla. Bueno, ahí es donde voy a entrar. Vamos a ver qué me dice el médico.
Amigos, salí un ratito de la farmacia, me recetó una inyectable y unas cremas. Puede ser que me haya picado algún bicho de ese. Entonces, vamos a entrar de nuevo. La posta que me pincha en mi nalga. Ay, lo que menos me gusta, amigos. Amigos, ya me encuentro en el salón, descansando un ratito para ir a la casa ya. Ya me inyectaron. Ay, no me gustan los inyectables. Le tengo pavor, como se dice. Me dice la enfermera que me acueste. Y yo cuando me acuesto es peor. Le dije, ¿tienen parada? No, me dijo, así que me acueste. Así que ya me puse el inyectable. Me dio unas cremas el médico. Puede ser que te haya picado algo, que has ido a la montaña, me dice. Y por eso es que estás así, con esa como tipo alergia. Pero así como que alergia, pero me pica. Y así como con, o sea, de lo que me he rascado tal vez. Se ha hecho como tipo ampollita. Entonces eso, y me dio unos medicamentos. Si no te pasa, volvés en unos días más, me dice. Entonces eso, amigos, voy a llegar. Me dio una fotocopia de lo que tengo que hacer, o sea, lavar todas las temperaturas bien altas, o sea, pero es lo que hago, planchar, siempre plancho mi ropa, plancho todo, hasta medias, ropa interior, todo. Después cambiar sábanas, eso lo hago siempre, cada semana. Entonces en esa parte, todo lo que decía en la lista lo hago. No hay como que sí o sí tengo que hacer esto, lo hago, porque estoy en esa parte de la limpieza. Soy como que muy, como decía aquí Titi, muy meticulosa o muy con la limpieza. Entonces en esa parte, pero ha sido eso, tal vez ha sido lo que hemos ido a la montaña. He estado recogiendo flores, después estuve recogiendo frutas, pues cualquier, dicen, no, porque son las arañitas, que esas las que pican, dicen, ¿no? Entonces eso, me dio el inyectable y ya con eso yo creo que ya me pasará. Ahorita voy a llegar a la casa, me voy a dar un super baño porque estoy sudada y me voy a poner la cremita para la parte, en toda esta parte es que me salió, acá, aquí, en la parte de mi barriga. Pero no les muestro, amigos. No les muestro. Entonces, así, amigos. Así que yo ahorita voy a estar un ratito aquí. De ahí me voy a la casa. Que cuando se va a quedar acá. Y eso, amigos. Así que no es tan esto, pero es incómodo porque me pica. Anoche ya solamente me picó mucho y como que, ¿me entiende? Y sobre que hace calor. Entonces, eso, amigos. A ver, vamos a ver cuántos días estoy con este tratamiento. Si me va pasando, ya les estaré avisando. Y así, amigos, así que yo me iré a la casa, voy a ir a limpiar. Primero me voy a bañar, voy a limpiar. Y hoy es lunes, así que comienzo de semana para ustedes. Que comiencen con buena energía, que les vaya muy bien. Y así, amigos, ayer prácticamente estuvimos en la, o sea, estuvimos igual, nuevamente fuimos al río y todo, pero yo como que con miedo, porque ayer ya yo estaba que ya, o sea, estaba peor. Pero igual, de todos modos, nos fuimos más bien muy adentro, o sea, directo al este, pero igual. Entonces allá estuvimos, desayunamos, comimos, de ahí nos volvimos súper cansado, llegamos a la casa de mi suegra, nos bañamos con Ivo Canda y ya nos vinimos a la casa, porque también los loros estaban solitos y así, amigos. Así que vamos a la casa, bueno, voy a descansar un ratito y de ahí vamos. Amigos, ni bien me bañé, lo que hice fue quitar alfombras, las que son lavables, por acá cocinas, las voy a lavar, cambié de sábana, los edredones los voy a lavar. Quedó en mi cabeza eso de que, aunque yo siempre lavo, cambio todo a la semana, sábana sí o sí, pero esta vez ya el edredón también, puse uno nuevo, nueva sábana, todo. Entonces ya he limpiado por acá todo suelo y así, amigos, voy a descansar un ratito y de ahí sigo nuevamente. Ya por acá ya igual le cambié todo. Esta de aquí la voy a lavar igual. Ahorita la he cambiado, claro que la aspiré todo, la limpié. Pero como no hay tanto espacio en la máquina, entonces así, amigos. Igual tal vez llame a la señora para que venga y limpie las ventanas otro día.
porque quedó en mi cabeza, amigos, la tarea. Entonces ya yo estoy haciendo todo, limpiar todo con detergente, desinfectante y todo. Aunque me dice, no, la doctora tampoco no es así como que súper limpieza que hagan siempre, dice, no, o sea, de que todos los días no es bueno también, pero mi mamá, mi mamá me enseñó de que, pero voy a cambiar la cámara. Mi mamá siempre recuerdo que nos enseñó a nosotras, más que todo las mujeres, igual los hombres, de planchar todo, hasta ropa interior, planchar bien. Mi mamá, eso siempre recuerdo, por eso es que yo también soy así, y como lo que ella ha trabajado igual en este ámbito de medicina, entonces era de que siempre llegar a la casa, cambiarse todo, quitarse todo, nada de estar sentándose en los sillones, peor en la cama. Entonces yo creo que por eso yo también he salido a esto, entonces por eso yo digo, ¿de dónde? Pero es de la montaña, me dijo, algo te ha picado. Entonces así en esa parte como que yo implemento aquí lo de la limpieza siempre. Ahorita ya cambié todo, me voy a dar un descansito porque estoy como que empezando a sudar y no quiero sudar porque me empieza a picar, ya me puse mi crema. Y así, amigos, así que a ver, ¿en cuántos días voy a calcular que me pase todo? Ay, de verdad, ya de aquí no sé hasta cuándo iré a ir a la montaña, pero es que a veces, ¿no?, te pica o algo y te sale una alergia. Entonces así, amigos, voy a descansar un ratito y de ahí seguimos con la limpieza hasta fondo, al fondo. Amigos, ya que terminé casi de hacer mis cosas, dije, voy a pintar de una vez esta fuentecita para llevarla ya a mi clase. Ok, amigos, quedó así de esta manera. Miren qué bonito se ve. Esto lo voy a llevar mañana para que se vaya al horno. Va a quedar súper bonito. Esto después queda brillando, amigos. Ok. Por ser hoy, amigos, decidí hacer así rápido un pollo así a la plancha, cero aceite, ají para ryokan, yogur, por supuesto. Hice bulgur pilaf. Es súper rica, se la voy a dejar la receta aquí abajito en la descripción. Y una ensalada que tiene de todo. Y agua, por supuesto. Así que eso vamos a comer con gyokan. Hoy no quise hacer muchos malabares, así que esto hice. Y les comento cómo va lo de la inyectable. Parece que me vino fuerte. Abrió todos sus amigos, están comiendo. Ya nos llegó la noche, pero vamos a tomar un cafecito con gyokan, así que yo voy a despedir este video. Ya les estaré avisando cómo va el transcurso de los días la medicación. Espero me pase. Y así, amigos, así que muchas gracias por acompañarnos en este vlog más. Ya casi fin de mes, se viene julio, los cumpleaños de julio, incluido mi esposo. Vamos a ver qué hacerle este año. Aquí normalmente no acostumbran a celebrar los cumpleaños, pero ustedes saben que en Latinoamérica el cumpleaños es cumpleaños. Entonces siempre, aunque sea una tortita, se hace un festejo. Entonces el siguiente mes ya es el cumpleaños de gyokan nuevamente. Como se ha pasado súper rápido. ¿Se acuerdan? El año pasado fuimos al mar junto a gyokan para celebrar su cumpleaños. A ver este año qué nos espera, Dios mediante. Así que yo me despido hasta aquí, amigos. Los quiero mucho. Nos estamos viendo en otro video. Chao, chao. Los quiero. Desde aquí en mi casa.